profundo sentimiento. Come tu tiene mente. Mira, mira mis manos, mira mis manos. Fantástico. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ignacio. Ignacio. Ignacio Encinas. ¿Y cuántos años tienes, Ignacio? 70 años he cumplido. Quiero preguntarte, ¿un hobby no ha sido? Verdaderamente, hace ya 8 años que ya he dejado de cantar, pero bueno, en casa y de vez en cuando pues, voy haciendo para no olvidar nunca lo que tanto he amado y amo, que es la voz. Hace 8 años que no cantas. Sí. Pero antes habías cantado durante había mucho cantado, tiempo. Había cantado en muchos sitios, he cantado en muchos sitios y bueno, he recibido también el mordisco del público. Yo creo que soy un depredador de la canción. ¡Ay, madre! Porque siempre la carne te duele en la carne, la salida del público. En estos 8 años que tú estás inactivo, ¿has seguido dando clases de canto? ¿Las clases ya las tienes interiorizadas? Yo creo que verdaderamente para tener la voz como un gimnasta, como un futbolista, para una persona que quiera estar un poco a la altura, tiene que practicar la voz. Y yo verdaderamente casi cada día, media horita sí me la doy. A la pues voz. Media horita. Pues esa es mi ideología. Eso se nota. Sí, me gustaría solamente decir una cosa. Seguramente hoy, en el día de hoy, todavía faltan muchísimo artistas que audicionar y a mí no me ha importado dar la vuelta, no me importaría, sinceramente, completar el equipo contigo, aunque todavía quede muchísimo, porque sinceramente su voz es un privilegio, en mi opinión, y sería un placer tenerlo en mi equipo. No digo más. Un besito muy fuerte y que sea gracias. Lo que yo quiera. Fernando, yo tengo que decir algo también. A mí me ha gustado mucho tu presentación. A mí mi abuela me hizo tener el amor por el arte y el amor por la ópera. Y te digo esto porque aunque me impone mucho ver a un artista, a un gran cantante como tú, me gusta mucho el reto y me encantaría que me escogieras a mí como tu juez. Entiendo que David cante como los mejores cantantes, ¿qué digo? España, del mundo. Absolutamente. Pero es tampoco verdad. Es así, y bueno, es así, comparándome con Antonio, y no me comparo para nada, humildemente me encantaría ser tu alumna y tu guía. Y tu compañera. Muchas gracias. Fernando. Antonio, agradecidísimo. Fernando. Le toca a Antonio. Muy agradecido. Fernando, tú has entendido que nos hemos girado David, Paulina y yo. Tú tienes que tomar una decisión. Yo la verdad es que no. Me interesa mucho cómo cantas, pero a mí me parece que hay mucho, o sea, no solamente en tu voz, que por supuesto sí, sino creo que hay una gran parte de ti que sería muy importante que pudiésemos mostrar, porque realmente me parece una campaña de vida maravillosa, ¿entiendes? Como que objetivos cumplidos y una energía impresionante en este escenario que yo creo que que desborda. Y yo creo que es mucho más, o sea, es verdad que la voz es importante, la música también, pero hay una historia tan hermosa en ti que a mí me gustaría contarla o que me la cuentes o que la contemos juntos. Así que yo cuando escucho, hay un par de géneros que me abruman muchísimo. Y soy incapaz de compartir, solo escuchar. Y me da miedo hasta acercarme a ti, incluso. Tengo por lo menos el honor de decirte
si te apetece, decidas entre estos tres equipos. En cualquier caso, tienes aquí a 4, a 400 y a 4 millones. A 4 millones, que te admira muchísimo, ¿verdad? Sí, señor. Bravo, bravo. Bueno, Ignacio. Ya está, que se callen estos tres, por favor. Nacho, te queremos todos, macho. Madre mía. Pero yo, con toda sinceridad, soy una persona que ama tremendamente la voz. Desde ya hace una serie de años que vengo siguiendo la carrera de una cierta persona en la cual siempre me ha gustado. Para mí ha habido dos cantantes en España melódicos que para mí nunca me han aburrido, pues tienen un tipo de voz que jamás, jamás cansa en la tesitura, en la belleza de la voz. Y esa persona es el señor David Bisbal. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Por Dios, pero qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Muchas gracias! Que usted sepa de mí que estoy una mina, Dios mío. Pues desde que naciste con Bustamante y con la Rosa de España, ya te sigue en aquel momento. Dios mío, gracias por la confianza. Qué bonito. Pero qué bonito lo que es. Pero qué bonito lo que has dicho. Muy bien. Gracias por eso. Bienvenido. Oye, qué bonito lo que ha dicho este hombre. Pero qué vas a sentir. Pues bienvenido. Oye, me encanta como... Yo sigo pensando que tú no tienes 70 años y te estás quedando con nosotros. Qué bonito lo que has dicho, de verdad. Y sobre todo sé que los admiras a todos, eso está clarísimo. Para nosotros va a ser un placer tenerte aquí cada noche, sinceramente. El público lo va a disfrutar muchísimo y se va a enterar España de la pedazo de voz que tiene, eligiendo las mejores canciones. Venga, venga. Venga, enhorabuena de verdad. Y a sus hijos. Gracias. Madre mía. No me lo creo, lo de los 70 años. Sí. Tengo que poner 40 años. Date el pasaporte, trate el DNI. El DNI. Fernando, trate el pasaporte, que no se cree nadie que tenga 70 años, ¿vale?